Desde la semana pasada se tienen abiertas las inscripciones para que los delegados de los equipos de fútbol de las diferentes veredas y corregimientos de la provincia de Ocaña puedan reclamar sus planillas y de esta manera ser parte de la versión 2024 del torneo interveredal de fútbol. Este año pues vamos a tener el respaldo de la administración municipal y lo que buscamos es la mejora, dar toda la integración al sector rural. Que nuestros deportistas de ese lugar vengan aquí a Ocaña y también practiquen el deporte. Ellos son los que son los llamados a darle interés a este campeonato. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este año. El escenario que vamos a utilizar va a ser la cancha del barrio El Carmen. Allá se va a organizar todo el campeonato y se le va a dar final también. Este certamen deportivo, año tras año, se ha caracterizado por integrar a los habitantes del sector rural. Pues la propuesta es que este año inicie, este mismo año termine. Veníamos hablando con el doctor Hugo, también para que el sector rural nos acompañe como público, que las veredas también quieran acompañar, y veníamos haciéndole la propuesta de que también se entregara a los equipos campeón, subcampeón, un banco de herramientas para su respectiva vereda, para que haya una motivación de que la gente de cada corregimiento, cada vereda, se motive a participar, se motive a apoyar a sus equipos y pues todo salga de una manera esperada. Los interesados en reclamar la planilla de inscripción lo pueden hacer dirigiéndose a la oficina del INDER Ocaña.